De la radio a mí me empezó a gustar siempre más o menos desde que tenía 10, 11 años, que empecé a escuchar con atención las transmisiones deportivas. Primero que nada, yo de chico jugaba a hacer la locución comercial en los partidos, actuar como que hacía publicidades de fútbol, y eso fue lo primero que empecé a hacer. Y después de a poquito me fui metiendo en el tema de las radios. Vivir de la radio es una satisfacción muy grande. La cancha, ahora que empecé con el tema de la música, con un amigo que hemos hecho un dúo, con un amigo que es de Río Cuarto, Cristian, nos llamamos Alegrísimos. En noviembre estuvimos debutando en La Pampa, cantando, así que todas estas cosas nuevas y desafíos que se me ponen, los llevo con toda la garra. Nunca fue una limitación para mí ser no vidente, porque justamente lo principal en el tema de una radio, ya sea de la música, es el tema del oído. Lo auditivo es lo esencial. Ejemplo para que sirva de incentivo, esa es la palabra. Para otras personas que tienen algún problema o alguna dificultad, eso siempre le agradezco a mis viejos, que ellos me criaron de chico con esta independencia de decirme: no te quedes, salí, hacé las cosas, andá, viajá, salí a los bailes. Lo mejor que hay es dejar los miedos atrás, evadirlos totalmente y siempre ponerle toda la fuerza y la voluntad de que las cosas se pueden hacer, de que los límites se los tiene que poner uno mismo, y cuando te lo pone otra persona es o porque no conoce o porque se asusta o algo. La tecnología, por suerte, nos juega una muy buena pasada en este sentido. Tenemos un programa que se llama House, J-A-W-S, se escribe, que es un lector de pantalla. Yo lo voy escuchando por el auricular de manera interna, eso no sale al aire. Voy eligiendo en la máquina los temas, las carpetas de las cortinas, los efectos. Yo en la radio juego como que tengo un operador ficticio. Bueno, seguimos en la radio. Tengo más mensajitos que van llegando por aquí. Hola, mandarle un saludo para Carlos, que está en sintonía, trabajando en Jesús María, escuchando a la campeona del dial. Vamos, Marquitos Viejo nomás, Jesús María Canatara. Vamos, los muchachos de Jesús María. La consola me enseñó a operar otro muchacho ciego que se llama Jonathan Jusid, que es mi amigo y locutor nacional, es de Oliva. Yo estudié locución primero y segundo año, después, justo cuando estaba cursando, se dio la posibilidad de poner mi propia radio. Aparte de este trabajo, yo, bueno, tengo lo del tema de la voz del estadio, animaciones, animo eventos, bailes, viajo a muchas provincias a trabajar, y eso hace que mis tiempos sean absolutamente acotados porque vivo haciendo cosas. Pero lo de la voz del estadio fue un regalo de la vida, ¿no? Surgió porque en una cancha, estando en San Juan, se viralizó un video mío. De ahí llegué al club, justo estaban buscando una voz y se dio. Imagínate, el club del cual uno es hincha que te llame. Eso me sorprendió muchísimo, para bien, obviamente. Fue una cosa que me descolocó totalmente, no lo tenía en los planes y lo disfruto cada segundo que estoy allí. Por eso aprovecho y le agradezco a Andrés, a Miguel, a toda José, a toda la gente del club, a Agustina, que me recibió desde el primer día. Radio Cadena Alegría tiene nuestra emisora central aquí en Córdoba, 94.1 y 91.7, y desde aquí distribuimos la señal a más de 160 radios que bajan nuestros programas. Tengo voces de todos lados que me emiten los programas, y el único programa que sale de aquí de Córdoba es el mío, A la Siesta, y las transmisiones deportivas que se hacen desde acá. Tener estos reconocimientos de la gente, como el Jerónimo, como ser la voz del estadio del club del cual uno es hincha y ama, todas estas cosas son satisfacciones muy grandes. Es una recompensa por el esfuerzo. Yo siempre fui una persona que aposté al esfuerzo, al trabajo. Todo lo poquito que he podido tener, o mucho, lo tuve siempre con trabajo. Nunca nadie me regaló nada. Lo más importante en la vida para mí es la familia, que siempre te apoya, que hace falta siempre eso, el apoyo fundamental. Disfrutar de mis amistades, gozar de la salud y poder tener esa fuerza de voluntad
que me empuja y que tiene que empujar a todos, porque el día que uno mismo se empieza a caer o se bajonea por cosas que pasan, lamentablemente no sos feliz, no disfrutás la vida, el día a día, y esas cosas me parece que son, para mí por lo menos, las cosas fundamentales para avanzar y crecer. No sé qué pasa en esta ciudad, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de sed, porque no encuentro algo para tomar. Díganme qué es, solo quiero, quiero saber. ¿Quién se está matando?